Kaixo, lankide. Bueno, hoy ha tenido lugar la quinta reunión sobre la negociación del convenio del metal de Vizcaya y posteriormente pues, pasamos a hacer un breve resumen sobre lo que ha acontecido en la misma. Bueno, ba, gaurko bileran FEB-en beldurra zartera etorri da, berriro ere, energiaren prezioaren igoera, materialen prezioen igoera, garraio greba ere aipatu dute, eta bueno, aldez aurretik bagenekien estenatoki horretan aurkituko ginela, horregatik ukere bai datuak eraman ditugu. Datu horietatik konstatatzen dena da, realitate faltsu bat ari dela saltzen FEB-en, azken 10 urteetan langilea pobreagoak garela argi eta garbi gelditu da mailan. Guk bilerak edukiz bete nahi ditugu eta egia da lau plataforma daudela mai gainean, baina sindikatu guztiak puntu aman komuna dauzkagula. Orduan exigitu diogu erantzun bat puntu hoien inguruan, ez digute inolako erantzunik eman. Ikusten duguna da maila blokeatzen ari dela eta labetik argi daukagu bai aliantzekin eta bai sektore aktibatuz berriro lortuko dugula hitzarmena. Aurreko hitzarmenarekin lortu genuen moduan. Horregatik, bueno, sindikatuekin bilera bat egingo dugu egun hauetan. Bueno, pues en esta reunión, al igual que en las anteriores, hemos visto a una patronal instalada en el mismo posicionamiento inicial, con el objetivo de bloquear la mesa negociadora. De hecho, han vuelto a poner datos económicos encima de la mesa, que desde el sindicato LAB hemos logrado desmontar, y además ha quedado demostrado que los trabajadores y trabajadoras en los últimos 10 años hemos perdido 6.000 euros de poder adquisitivo. Esto quiere decir que cada vez somos más pobres. En este sentido, hemos emplazado también a la patronal a ir dando respuesta a una serie de elementos en común que tienen las plataformas de cada sindicato, pero desgraciadamente o desafortunadamente la patronal pues, ha mostrado su negativa. Por ello, entendemos que tenemos que desbloquear este contexto y vemos más necesario que nunca reunirnos entre los propios sindicatos para, pivotando sobre esos elementos en común, poder desbloquear la situación y recuperar pues, el objetivo de alcanzar un convenio justo para los trabajadores y trabajadoras del sector de metal de Vizcaya. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la reunión de hoy. Eta bueno, seigarren bilera apirilaren 19 izango da, eta informatzen jarraituko dugu. Gero arte. Animo.